Chanel. Me recuerda el olor de su piel. ¡Bravo, bravo, bravo! Oigan, qué buen concepto nos traen estos muchachones el día de hoy aquí en Alégrate. Y pues bueno, vamos a recibirlos vía Zoom para que nos platiquen un poco acerca de este gran concepto que nos están proponiendo. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes ya aquí en Alégrate. Nos pasa muy rápido el tiempo, pero vamos a recibir a Castelo en este momento. A ver, vamos a recibir aquí a nuestro queridísimo cantante de la agrupación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Isaac? Es un placer saludarte, un placer enorme estar aquí con vos hoy. No, hombre, el placer es todo nuestro. Cuéntanos un poco cómo es que se animaron a hacer este concepto que me parece muy original y sobre todo, pues obviamente acompañado de un excelente instrumento como el que escuchamos hace ratito. ¿Cómo es que eso, no? Ahorita sabemos que los jóvenes es así como que reggaetón y el electrónico y toda la cosa, pero ustedes dos dijeron no. No somos parte de todo eso, vamos nosotros a hacer algo diferente. Cuéntanos. Sí, sabes, yo soy muy amante de la balada, de la balada mexicana justamente desde que soy un niño, más niño, digámoslo así. Desde que tengo 12, 13 años, soy muy amante de la balada mexicana, soy muy amante también muy bien de la música tradicional colombiana, como en este caso también Bacilos. Y bueno, le dije a un amigo, vamos, un gran violinista, él es músico profesional y todo, y digamos, hagamos un one shot, nos sentamos y nació ese pequeño covercito que acabamos de ver. Muy bien. Oye, Castelo, de verdad es que es algo muy, muy increíble ahorita pues con ese instrumento, ¿no? Pero ¿tú vas a sacar con otros instrumentos también o este va a ser como que el fijo ya de tu concepto? ¿Sabes? Ese fue un concepto nada más de ese covercito que hicimos por ahí. Decidimos tratarlo como Tabaco y Chanel traía ya el instrumento. Si bien es cierto, también me gustaría meter el violín también y otros tipos de cuerda como el violonchelo en canciones originales a un futuro, pero hasta el momento hemos trabajado solamente con guitarra, con ukelele, con el teclado y bueno, siempre ahí metiéndole toda la creatividad, ¿no? No, maravilloso. Cuéntanos un poquito acerca de ti, por favor. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Cuéntanos ahí cómo es el gusto por la música. Ok, mi nombre es Castelo y tengo 24 años. Soy de Tegucigalpa, Honduras. Así que les saludo desde mi bello pueblo de Honduras. Y bueno, estoy enamorado de la música desde que tengo apenas 3 años. Aprendí a tocar el piano y luego a los 8 años aprendí a tocar la guitarra y a cantar a los 11 años. Y bueno, desde el 2019, digamos, me incorporé en la industria musical soñando en grande, sacando mi primer sencillo. Actualmente ya tenemos 4 sencillos lanzados y se viene muchísimo más, se viene un álbum. Así que les invito a que estén pendientes de mi música y de mi pasión que te traigo desde niño. Oye, pero qué buena noticia, que se viene un álbum. Cuéntanos acerca de ese bebé que tienes. ¿Es tu primer bebé completo? Es mi primer bebé completo, digámoslo así. Es mi primer álbum. Como te comenté, ya había sacado sencillos. Había sido una faceta de Castelo un poco más romántica, ¿no? Como te digo, vengo muy de la balada romántica. Sin embargo, yo sé que mencionabas al principio del tema del reggaetón, pero es una variación, es una aleación, un poco de música siempre orgánica, viniendo de instrumentos, llevada a la parte urbana, pero es una parte más oscura, ¿no? Una parte más, un poco más sensual, digamos, de Castelo, ¿no? Les invito a que escuchen mis... Claro, claro, maravilloso. Es un poco más romántico si se viene una faceta nueva. No, hombre, oye, pues definitivamente es una faceta que a mucha gente pues seguramente va a llamar mucho la atención, pero cuéntanos un poco más de ti también. Digo, ya conocemos tu talento, que es el vocalmente hablando, que es maravilloso, ya conocemos parte de tu concepto, pero ahora háblanos un poco de ti. ¿Quién es Castelo? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué no le gusta hacer? ¿Qué está haciendo en la pandemia que tiene que estar en su casa encerrado todo el día? Ok, la verdad es que yo como Castelo soy un amante de la música, estoy en la música 24/7, ¿no? Ahorita estamos en mi cuarto y por aquí tengo mis instrumentos siempre a la mano, siempre estoy trabajando junto a mi productor Oliver Martínez, estoy visitando el estudio. Realmente que yo te digo que gustos y placeres tengo muchos, sin embargo nunca va a haber ninguno como la música, siempre estoy escribiendo, siempre estoy cantando, me gusta pasar obviamente tiempo con mis amigos. Sin embargo, últimamente mis amigos también están relacionados con la música, entonces trabajamos en la música, trabajamos en producción de video y soñando en grande todo el tiempo. Maravilloso. Oye, háblanos de las composiciones. ¿Ya tienes canciones tuyas compuestas? ¿Tienes alguna idea de hacerlo más adelante? Cuéntanos. Claro, como te comenté. Tengo 4 sencillos lanzados ya, los cuales son un vallenato, una balada romántica de desamor y 2 canciones urbanas, uno junto a mi gran amigo Carlos Murillo.
Son composiciones que algunas han nacido justamente aquí desde mi cuarto y otras que hemos trabajado en el estudio junto a mi productora y también a mi amigo Carlos Murillo. Siempre estoy escribiendo, siempre estoy soñando en grande con lanzar muchas canciones, mucha música. O sea, la idea es no hacer covers, sino que hacer tu propia música para compartirla. Exactamente, sí, mostrábamos un cover, ahorita mirábamos un cover, sin embargo, siempre lo hago, siempre me gusta tocar la guitarra y Claro, interpretar claro. canciones de otras personas, pero siempre, obviamente, mi sueño más grande es dar a conocer lo que nace de mi corazón, que son mis composiciones. Oye, qué maravilla, de verdad. Oye, joven, talentoso y además, pues con muchas ganas de hacer lo que te gusta, que en este caso es la música. Oye, quiero que por favor nos acompañes a ver un video tuyo. Cuando regresemos, vamos a platicar un poco acerca de él antes de despedirnos, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Señores, vamos a ver a continuación un Vamos. video más de Castelo, a ver qué nos trae en esta ocasión. Siento en casa. ¿En dónde podemos encontrarte, mi querido Castelo? ¿Redes sociales, Insta, Facebook, a lo mejor también alguna plataforma digital? Me encuentran en todas las plataformas digitales. Esa canción que Eso. se llama Mi Llave, me pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, en absolutamente todas las plataformas digitales. También está en YouTube, como ustedes pudieron ver el video. Y en mis redes sociales me encuentran como Castelo Música. Me pueden poner así, colocar Oye, así en cualquier maravilloso. red social y me van a encontrar también. Maravilloso. Mira, fíjate que al platicar con diferentes artistas, como en este caso como tú, siempre les digo que para finalizar la entrevista, que le den un consejo a todos aquellos jóvenes que están luchando por tener ese sueño de poder realizarse, pero a veces pasan por ciertos tropiezos y frustraciones que le hacen abandonar de repente ese sueño que veo que a ti se te está realizando y eso nos da mucho gusto. ¿Qué les aconsejarías a ellos? Yo de corazón les aconsejo que nunca se vayan a dar por vencidos, de verdad, porque si bien es cierto, yo estoy empezando a cumplir mi sueño de lanzar mis propias canciones, ese es solo el primer paso. Esto es una carrera más de resistencia que de velocidad, entonces tienen que mantener la persistencia, tienen que mantener firme los sueños y nunca abandonarlos, porque ya poniéndome un poco más pesado, no va a haber nada más triste que dedicar su vida o dedicar tu vida a algo que no vas a disfrutar, algo que no te va a apasionar. Y si la música es lo que te apasiona, pues déjate la piel, déjate todo para seguir soñando en grande y hasta alcanzar tus sueños. Oye, definitivamente un excelente consejo para todos los jóvenes que nos están viendo en este momento. Y extendemos la invitación para que cuando vengas tú a México, te des una vueltecita aquí por Mérida para que te vengan a conocer en persona. Pues ahora aquí en el estudio de Alégrate. Claro que sí, ir a México uno de mis más grandes sueños, ¿sabes? Que mi llave, las estadísticas, a mí me gustaban las estadísticas, era muy reproducida en México, así que yo sueño muchísimo con ir por allá. Y estoy seguro que vamos a cumplir el sueño y nos vamos a ver en persona muy pronto. Seguramente que dice, ya te deseamos todo el éxito del mundo y te agradecemos pues que nos hayas dedicado este tiempo para conocerte un poco más, sobre todo conocer tu gran talento. Gracias a ustedes, de verdad, aprecio muchísimo la oportunidad y fue un placer gigantesco estar hoy, el día de hoy con ustedes. Nos vemos pronto, hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Bueno, señores, ahí tienen ustedes la propuesta musical del día de hoy, que me parece una propuesta joven, la verdad, fresca y definitivamente que siempre es muy importante apoyar a los jóvenes con grandes sueños, como en este caso Castelo nos está compartiendo el día de hoy. Tenemos que irnos a una pausa, pero usted páusese ahí sentadito o sentadita porque regresamos en breve con más diversión aquí en Alégrate.